Coronel Faría, muy buenas noches. Epa, un gran saludo, buenas noches, amigo Javier y amigo a todos los que se encuentran a tu lado, el señor José Luis, William Cárdenas, que estoy escuchando esa grata noticia de ayudar a tantos venezolanos, y un gran saludo a quien fue mi instructor en un momento, el general Martín Lón Blancos. De hecho, Coronel. también a todo tu equipo y a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos, coronel. Cuéntenos, ¿cuál es el grado de implicación de las Fuerzas Armadas en todo el proceso del régimen chavista? Bueno, fíjate, esta es una pregunta bien interesante, Javier, porque nosotros o casi todo el mundo se ha dedicado a hablar de aspectos muy puntuales. Por ejemplo, la implicación de las Fuerzas Armadas dentro del régimen chavista. Ahora, esto va más allá de esa pregunta, porque si la vemos en forma holística, las Fuerzas Armadas son parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque el régimen chavista ha metido dentro de su sistema político a todos los militares. Eso fue actuando de una forma muy inteligente al invertir la pirámide. Cuando te hablo de invertir la pirámide, estoy hablando de voltear los cargos. Y fíjate que hoy por hoy en Venezuela, una vez que ellos agarraron el poder del Tribunal Supremo de Justicia, modificaron las leyes, modificaron las constituciones, en sus leyes han creado una diversificación dentro del país y han puesto prácticamente gobernadores en cada estado, independientes a través de lo que ellos crearon, que son las SODIS y las REDIS. O sea, que en pocas palabras, ellos han metido dentro del sistema político a las Fuerzas Armadas. Eso sin hablar del sistema de corrupción y sin hablar de todos los aspectos que ellos han puesto en diferentes cargos a los diferentes generales. Como te dije, hoy por hoy Venezuela tiene más generales que la misma OTAN. Coronel, en ese sentido, hablando de corrupción, esa corrupción que usted menciona, ¿está el régimen de Nicolás Maduro protegido por una élite militar vinculada al narcotráfico? Totalmente. Fíjate que existen testimonios claros donde el Cartel de los Soles, un grupo denominado de generales, se encargaron de realizar todas esas actividades ilícitas a través de la guerrilla y por tener el control de todo el sistema de seguridad del país. Utilizaron a Venezuela como un puente internacional. En este caso, cuando estaba escuchando de la destrucción del país en cuanto a lo económico, en tu introito, vale decir que pues la droga implica unos dividendos muy superiores a la misma economía de un país, y ellos utilizaron pues todas esas fuentes de ingreso para poder hacer y poder penetrar a nivel geoestratégico mundial y poder ayudar a muchísimos países a través de una organización bien definida que hoy por hoy vemos a nivel mundial, tanto en Europa como aquí mismo en los Estados Unidos, vemos la incursión del socialismo, comunismo y de la izquierda a nivel mundial. Busquemos Hay un lado testimonio. positivo, coronel. ¿Existe disidencia en el ejército? ¿Hay militares que están en contra del régimen de Maduro? Sí la hay, Javier, por supuesto que la hay. Ahora, lo que hay es un grado de temor porque si recuerdas y vas a unos años anteriores a la antigua Alemania, o si hablamos en la parte en cuanto al tener al enemigo dentro de tu casa, eso es lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas, que dentro de las Fuerzas Armadas tu mismo amigo, tu mismo compadre, aquel amigo de 40 años, es el que está escuchando, está en una parrilla haciendo un barbecue contigo y es el que está llevando la información al gobierno para obtener prebendas y para obtener el grado superior inmediato, que es precisamente
uno de los elementos fundamentales que utilizó Chávez. Cuando yo te hablé de invertir la pirámide, tú sabes que dentro de las Fuerzas Armadas existe una estructura piramidal que se basa en que el mismo sistema va depurando a los militares y se van quedando hasta llegar a ser ministro de la Defensa. Él lo que hizo fue invirtió la pirámide, puso a las personas que no tenían muchas posibilidades de llegar, y precisamente ahí es donde estuvo su éxito, ¿no? En convertir a aquellas personas, una vez que tú le dices a una persona que no tiene posibilidad alguna de llegar a general o a ministro, y le dices, mira, te voy a hacer general, esa es una oferta muy tentadora, y evidentemente eso trae una corrupción administrativa dentro de las Fuerzas Armadas. Y ante eso, coronel Faría, ¿qué pueden hacer los militares demócratas para invertir la situación? Algo pacífico, me imagino, en ningún momento se plantea un golpe armado. Bueno, mira, fíjate, ellos muy inteligentemente fueron depurando a las Fuerzas Armadas y, como puedes ver, ¿cuántos oficiales estamos en el exilio que tenían una carrera muy digna y una carrera ejemplar? A nosotros lo que nos queda es, nosotros tenemos varias organizaciones, tenemos el Frente Institucional Militar, tenemos otro grupo que se llama Alianza Militar, trabajamos muy coordinadamente con el general Long a través de un grupo de aviadores para crear doctrina, que fue lo que hizo Chávez, mantener vivo a aquellos oficiales que son institucionales y demócratas dentro de las Fuerzas Armadas y evidentemente no permitir que se apague esa llama de democracia y de institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Sí hay oficiales demócratas dentro de las Fuerzas Armadas, pero como te digo, ellos tienen una red muy importante de espionaje que no permiten que mucha facilidad dentro de la estructura organizacional de poder establecer un golpe de Estado, como tú bien lo dices. Pues veremos cuáles son los acontecimientos. Coronel Juan José Faría Molero, coronel retirado de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, ha sido un placer y un orgullo que nos acompañara hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad que me dio, un gran saludo a todo el pueblo de España y por favor presten mucha atención de aquellos líderes de izquierda que lo único que buscan es la destrucción del país, que lo que busca es, al hablar de destrucción del país, ellos automáticamente hablan de separar las clases sociales a través de sus discursos muy disonantes en cuanto a estructura Estado-Nación. Entonces, Javier, te agradezco mucho esta oportunidad que me diste para enviarle un saludo a todos aquellos militares que estamos afuera. No desmayemos, aquellos 132 oficiales que actualmente están dentro de las cárceles de Venezuela simplemente por manifestar su desagravio con el gobierno y peor aún, 16 de ellos, sin saber dónde se encuentran recluidos. Por favor, no pierdan la esperanza, Venezuela buscará una salida. Nosotros los militares no hemos descansado desde que salimos del país en la búsqueda de llevar a nuestro país a una nueva democracia y tengan fe de que alguna situación política, social, se tiene que dar en Venezuela para recobrar nuestro sistema institucional. Gracias, Javier, un gran saludo a tu panel de Los Intocables y gracias a todos aquellos que me permitieron estar hoy con ustedes. Gracias, coronel Faría, por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo desde España.